Philippe Garnier, ganador de la pole position en la Copa F0. Philippe, después de dos fechas, un tanto, una por un fallo mecánico, otra por un vuelco, un tanto conflictivas para vos, ya regresás ahora sí y haces la pole en el circuito largo, que además es muy nuevo para ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, definitivamente después del volconazo de la última fecha, muy contento de que el carro estuviera bien, estaba perfecto, y recuperar también la confianza en el carro y en las carreras, y sin duda el circuito largo complicado para nosotros, algo nuevo, pero muy contento con el resultado, sin duda. Muy exigente, ¿verdad? Este circuito, es, además de ser más largo, tiene curvas muy rápidas, que con estos vehículos cuesta un poco. Sin duda, eso es algo que es bastante nuevo para nosotros, las curvas rápidas como la Toyota y la entrada a la meta son curvas que no habíamos tenido a esas velocidades a las que ahora estamos alcanzando. Y eso creo que es donde está la mayoría del tiempo, las diferencias están en esas curvas rápidas donde sí se está marcando bastante la diferencia. Pasa uno al límite, se siente que a veces uno hasta se va a salir, pero bueno, algo nuevo y contentos, claro.